Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Dios, te bendecimos y exaltamos y pedimos, Señor, pues tu guianza, tu dirección, Padre, para que sea en provecho y bendición a nuestras vidas lo que hoy habremos de compartir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tan grande amor y bendita misericordia. Y en tus manos pues está este tiempo y este espacio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y guíanos, dirígenos, Padre bendito, y que hoy podamos ser bendecidos, Señor, con tu palabra y con lo que habremos de recibir, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos. Qué bueno que ya están aquí reunidos e integrados. También mis hermanos de YouTube, mi hermana Anita Dolores, también ya la veo por ahí. Bendiciones, mi hermana. Entonces, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Y yo el tema que quiero hoy compartir con ustedes es los seres de los cielos. Entonces, pues vamos a exponer este tema y que sea de bendición y provecho para nosotros. Amén. Vamos a entrar en tema. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos, y por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Amén. Este tema tiene que ver, pues, con la diversidad de seres que están en los cielos, que están en el universo, porque es una grande cantidad de seres de los cielos o de los universos. Pensar que nosotros somos, pues, los únicos seres pensantes y vivientes en la tierra, pues es un pensamiento que se queda muy cortito, porque cuando hablamos de la infinidad o infinitud del universo, compuesto por millones y millones de galaxias, planetas, estrellas, y pensar que dentro de toda esa infinitud, nada más hay una estirpe pensante y viviente, o nada más hay vida en este planeta, pues obviamente que pues eso se queda muy corto. Y hoy vamos a ver cómo, pues, la Biblia muestra a esta infinidad de seres que están en los cielos o que están en el universo. Y ahí dentro de esta grande multitud, pues caben muchos seres. Y para poder entrar en tema, voy a releer aquí Hebreos capítulo 11, versículo 3, porque dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía, dice otra versión. Y es interesante porque cuando yo reviso la palabra que aquí se pone en esta traducción, preparado, el universo fue preparado, es interesante porque en el griego esa palabra es catartizo. El universo fue preparado, catartizo. Y es interesante porque cuando vemos las definiciones que corresponden a catartizo, dice ahí completar totalmente, reparar, literal o figurativamente. Y después vienen otras definiciones como ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. Y es interesante porque si nosotros lo viéramos desde ese punto de vista, podemos decir que por la fe entendemos que el universo fue reparado, de acuerdo a la definición griega catartizo. El universo fue reparado. Y obviamente que si el universo fue reparado, quiere decir que en algún momento se desarregló, se descompuso, algo ocurrió con ese universo que fue necesario una reparación. O podemos decir, de acuerdo a la definición, el universo fue remendado. Usted puede ver las definiciones ahí en la esquina inferior derecha. El universo fue remendado por la palabra de Dios. El universo fue restaurado. Fue ajustado. Y aquí lo interesante es, de acuerdo a estas definiciones, pues ¿quién lo desarregló? ¿Quién lo desajustó? ¿O quién lo descompuso? Que fue necesario, que el universo fuera reparado, remendado, restaurado, arreglado, ajustado. ¿Quiénes o qué provocaron este desarreglo del universo? Y cuando vemos esto, pues entendemos, aquí es donde uno entra la pregunta, ¿quién o quiénes o qué fue lo que provocó pues este desarreglo? ¿Qué seres? ¿Qué personajes? ¿Qué eventos? Bueno, es interesante porque si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, el famoso versículo con el cual arranca la Biblia, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero note, por favor, dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, las palabras desordenadas y vacías y vacía en el hebreo corresponden a tohu y bohu. Tohu y bohu, que son las que corresponden a desordenada y vacía. Y ahí usted las puede ver en la parte derecha de su pantalla, de acuerdo al hebreo, la definición de tohu
y bohu. Por ejemplo, tohu dice de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado. Entonces quiere decir que la tierra estaba desolada. Desolada. E implica, dice, dejar algo desolado o en desolación, un desierto. Algo que está destruido, algo que está yermo, desértico. Entonces, eso es lo que corresponde a la palabra desordenada, tohu. Y cuando hablamos de bohu, la palabra bohu tiene que ver, dice, de una raíz que no significa, que quiere decir que está, estar vacío, vacuidad, ruina, indistinguible. Entonces, de alguna manera son similares estas palabras, porque entonces quiere decir que la tierra estaba en desolación, estaba en destrucción, de acuerdo a la definición de tohu, o estaba en ruina, que no se podía distinguir, indistinguible, vacía. Entonces, aquí estamos hablando de la condición de la tierra desordenada y vacía. Ahora, hay que entender esto, hay que entenderlo porque eso no era, como decirles, la condición inicial de la tierra. Algo provocó este desorden, algo provocó este vacío. Tohu y bohu. O algo provocó este desolamiento o esta vacuidad o ruina. Tohu y bohu. ¿Por qué? Porque no era la condición original de la tierra. Vamos a ver. Dice aquí en Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dice el Señor, así dice Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la compuso. Otras versiones dice, Él la estableció. Él la hizo un lugar desolado. Ojo, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y es interesante porque aquí en Isaías 45:18 está claro. Cuando habla que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, pero dice que Él no la hizo un lugar desolado. Y es la misma palabra que se utiliza cuando en la parte anterior dice que la tierra estaba desordenada, tohu y vacía. Bohu, dice aquí en Isaías 45:18 que Él no la hizo un lugar desolado, Él no la hizo tohu, sino la formó para ser habitada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios forma la tierra, cuando Dios hace la tierra, no estaba en desorden, no estaba en vacía o en ruinas, en asolamiento, no estaba así. Entonces, porque aquí está claro, según este versículo, que Dios forma la tierra de tal manera que no estuviera desolada, sino la hizo para ser habitada. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué fue lo que provocó el desorden, el vacío, el desolamiento, la ruina, la descomposición? ¿Qué fue lo que pasó? Hablando de, en este caso, de la tierra, a semejanza de lo que ocurrió con el universo. Porque cuando hablamos del universo, dice aquí, por la fe entendemos que el universo fue restaurado, fue remendado, fue reparado, arreglado. Por la fe entendemos que el universo. Entonces, este es un evento macro que ocurrió en todo el universo y que lo que ocurrió para desarreglar o descomponer el universo
también de alguna manera afectó la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, estaba desolada, estaba en ruina, de acuerdo a las definiciones. Entonces, algo sucedió en el principio del universo, fue un hecho, una catástrofe, algo de grandes proporciones, de grandes dimensiones, que provocó ese desolamiento, que provocó ese desorden, que provocó esa descomposición. Y que de alguna manera ese es eso que provocó, o esos que provocaron eso, afectaron también a la tierra, y por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Entonces la pregunta es, ¿qué o quiénes provocaron esta situación? Porque estamos viendo que en el universo hubo algo que desarregló todo, que fue necesario pues repararlo y componerlo, pero que también llegó hasta el ámbito del planeta Tierra. Uh-huh. Ahora, es interesante porque cuando yo veo lo que dice ahí, Isaías 45:18, dice, porque así dice el Señor, creo que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, y dice ahí, Él la compuso. Muchas otras versiones ponen, Él la estableció, pero en otras versiones dice, Él la compuso y no la hizo un lugar desolado. Y la palabra compuso en el hebreo es kum. Él la arregló. De hecho, ahí en la esquina superior derecha está la definición de kum. Dice, raíz, que es de la 3559, raíz primaria es propiamente estar erguido o perpendicular. Ajá. De aquí, dice aquí, una gran variedad de aplicaciones, es decir, establecer, arreglar, componer, enderezar, reparar, establecer. Entonces, si yo lo leo de esa manera, dice que cuando Él forma los cielos y la tierra, y en cuanto a la tierra dice, Él la compuso, Él la arregló, la enderezó, la reparó, la restableció, la puso en pie de nuevo, de acuerdo a la definición del versículo Kun, y no la hizo un lugar desolado, vacío, destruido, asolado. Pero entonces, la pregunta es otra vez similar. ¿Quién o qué descompusieron, desarreglaron la tierra, el universo, que fue necesario hacer una reparación, un arreglo, el componer la tierra a semejanza del universo? Entonces quiere decir que algo sucedió, algo pasó aquí, porque no era la condición inicial de la tierra. Y aquí está claro, Dios la hizo para que fuera un lugar habitado. Ahora, cuando nosotros hablamos del versículo, del verbo, que ahí está 35:59, que hablamos de arreglar, componer, enderezar, restablecer, reparar, etcétera, etcétera, arreglar, ese mismo versículo kum, perdón, esa misma palabra kum en hebreo, se deja ver en el Salmo 89:2. Salmo 89:2 dice, ahí está claro, dice, porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los, perdón, porque dije, para que siempre será edificada la misericordia, punto y coma, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Pero es el mismo verbo hebreo, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad, kum, en otras palabras, en los cielos mismos arreglarás, enderezarás, repararás,
arreglarás tu fidelidad. Entonces, pues estamos hablando de que va a haber al final de los tiempos, pues un arreglo, una reparación, una restauración de algo que ocurrió en los cielos y que alguien o algunos o muchos provocaron esa destrucción, ese desorden. Y entonces cuando lo vemos desde ese punto de vista, pues entonces en automático pensamos, pues, ¿quiénes o qué provocaron ese desorden, ese arreglo, ese desajuste, esa descomposición de los cielos y que también afectó al planeta Tierra? Y para poder descomponer o desarreglar el mismísimo universo juntamente con afectación para la Tierra, quiere decir que esos seres pues no son cualquier cosa, son seres de poder, de autoridad, de capacidad que pudieron provocar este desorden. Ajá. Pero bueno, al final, pues Dios, en el caso del universo, hablando del universo, me voy a regresar, el universo fue arreglado, restaurado, remendado y ajustado. Obviamente que algo ocurrió, no se especifica bien exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que sí se dice de acuerdo a Génesis, a Hebreos 11:3, pues el universo fue arreglado, preparado, restaurado, remendado. Entonces, si eso sucedió así, ahora podemos entender lo que dice Génesis 1:31 y el siguiente versículo, Génesis 2:1, porque son dos versículos continuos. ¿Por qué? Dice Génesis 1:31. Después de que hace todo el proceso de la creación, o yo diría mejor de la restauración, porque en el principio la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó de los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces ahí viene todo un proceso de restauración. Porque si estaba desordenado, si estaba vacío, si estaba en ruinas, pues tuvo que venir todo un proceso de restauración. E hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, los seres de los cielos, los seres de la tierra, los seres de las aguas marinas, las plantas, la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que termina todo ese proceso y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Y dice el versículo que sigue: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y yo acotaría: así fueron acabados, restaurados, reparados, arreglados, remendados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Por qué hago énfasis en todas sus huestes? Porque obviamente, si estamos viendo de que algo ocurrió en el universo, que fue necesario una restauración, un arreglo, entonces, por eso fue necesario poner huestes. ¿Qué significa la palabra huestes? La palabra huestes en el hebreo es sabá, sabá. Y ponga atención, porque dice ahí, en la esquina superior derecha, sabá, que viene de la 6633, masa, vamos a poner contingente de personas,
figurativamente cosas, contingente de personas o cosas, guarda esa palabra, son personas y o cosas, especialmente organizados para la guerra. Implicación de un ejército, implicación de batalla, de milicia, de tropa, de hueste, de compañía o campaña de armamento. Entonces estamos hablando de ejércitos, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes o sus ejércitos. Y entonces entendemos por qué fue necesario poner ejércitos, porque si hubo algo que afectó el universo, que afectó la tierra, que provocó desarreglo, que provocó desorden, que provocó ruina, vacío, de acuerdo a la definición de Hu y Bohu, que provocó todo ese desarreglo, pues obviamente una vez que se arregla todo eso, que se compone todo eso, que se vuelve a poner en pie, que se vuelve a erguir, entonces por eso fue necesario poner ejércitos. ¿Por qué los ejércitos? Por si pudiera volver a venir otro ataque, por si pudiera venir otro conflicto, otra guerra de parte de esas de esos que atacaron o de esos que provocaron el desorden y el desarreglo del universo. Entonces, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, porque entonces uno se pregunta, ¿para qué poner ejércitos si cuando vemos Génesis 1, de la manera clásica de que Dios hace los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, todo es nuevo, todo está recién hechecito, entonces, ¿por qué habría necesidad de poner un ejército? Cuando un ejército se entiende que es para la batalla, para la guerra, para la seguridad. Bueno, lo entendemos desde el punto de vista de que esos ejércitos fueron puestos para evitar otra vez un ataque, para evitar una confrontación contra aquellos o contra quienes provocaron el desarreglo del universo y de la tierra, que por eso fue necesario poner huestes o ejércitos. Ahora, cuando hablamos de la palabra huestes, Sabá dice que viene de la 6633, que también se pronuncia Sabá, de hecho es similar. Y 6633 dice ejército, ejercer guerra, llevar, pelear, pasar revista, velar. Ok. ¿Por qué es interesante? Porque si yo le hablo de esta segunda palabra, Sabá, que es similar a la primera, Sabá 6633, esta misma palabra, Sabá, que aquí ve, es guerra, pelear, pasar revista, velar. Esta misma palabra se utiliza en otro pasaje muy famoso. Bueno, aquí está una imagen donde se ve una batalla de seres de los cielos, de las huestes de los cielos, contra a quienes destruyeron, afectaron, descompusieron el universo y la tierra. Y entonces aquí pues se deja ver una batalla celeste en los cielos de las huestes de los ejércitos de los cielos contra aquellos o quienes descompusieron o desarreglaron el universo y afectaron la tierra. Bueno, pero le decía que la palabra Sabá, que también significa, bueno, significa guerra, concentrar un ejército para la batalla y la pelea, también significa velar, de vigilia. Bueno, esta misma palabra se deja ver en Éxodo 38:8, cuando dice aquí, hizo también la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban Sabá a la puerta del tabernáculo de reunión.
Hizo también la fuente de metal con su base de los espejos de las que velaban o de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del de reunión o del testimonio. Pero como le digo, es la misma palabra velaban, es la que se utiliza, que se define como guerra, pelea, lucha. Esto mismo vuelve a aparecer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22, cuando dice ahí, Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Palabra velar, que significa guerra, batalla, lucha, ejército, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque, pues, algunas Biblias, por ejemplo, la versión moderna, vean cómo traduce Éxodo 38:8. Hizo también la fuente de bronce con su base de bronce, fabricándola de los espejos de las mujeres de la milicia sagrada que existían a la entrada del tabernáculo de reunión. Fíjense qué interesante, porque en base a la palabra velar de las mujeres que velaban, que se traduce concentrar a un ejército para la pelea, para la batalla, pasar revista, estar en vela para ese acto de guerra, pues entonces la forma como traduce la versión moderna, ese versículo, dice que se hizo el espejo o la fuente de bronce de los espejos de las mujeres de la milicia sagrada. Mujeres de guerra, guerreras, que estaban a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces quiere decir que alrededor del tabernáculo de reunión había un cuerpo de seguridad, un cuerpo de guerra, un cuerpo de batalla, un cuerpo militar de guerra compuesto por mujeres que estaban cuidando y protegiendo alrededor de lo que es el tabernáculo. Ajá. Y esto es interesante, porque cuando nos vamos a la Biblia, sabemos que alrededor de todo lo que es el complejo del tabernáculo estaban los de las tribus de Israel, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Estaba las tribus de Israel más cercanos al tabernáculo, pues estaba la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era la encargada de los usos del templo, de las cosas sagradas, pero también había un cuerpo de seguridad, de protección de mujeres guerreras, que dice Éxodo 38:8, de acuerdo a la versión moderna, las mujeres de la milicia sagrada, porque cuando dice las otras versiones de las mujeres que velaban, la palabra velar implica concentrar un ejército para la pelea y para la batalla. Y entonces por eso se traducen mujeres de la milicia sagrada. Mujeres que, pues, también según primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 22, pues se corrompieron porque empezaron a tener relaciones, según dice el primer libro de Samuel 2:22, con los hijos de Elí, porque dice ahí que los hijos de Elí dormían con esas mujeres. Entonces, pues no eran del todo, no se mantenían en pureza o en santidad estas mujeres, y de alguna manera se dejaron corromper sexualmente por los hijos de Elí. Bueno, la pregunta es, ¿y qué tendrá que ver esto con los seres de los cielos, con los personajes que provocaron el desorden primero en el universo y que afectó a la tierra, y que por eso Dios tuvo que poner un ejército para la batalla, un ejército, unas huestes, palabra que se utiliza también para estas mujeres que rodeaban el tabernáculo? La misma palabra se utiliza, Sabá. Bueno,
Lo que sí es cierto, pues que había ese cuerpo de mujeres, ese corporativo que guardaba y protegía el tabernáculo y era un cuerpo de guerra, mujeres de la milicia sagrada. Ahora, hay que entender algo. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. ¿De qué está hablando aquí los hebreos? Pues de todo lo que ocurría en el entorno de lo que se hacía en el tabernáculo de reunión, en el cual fue el que Dios ordenó a Moisés. Entonces, todos los protocolos, las liturgias, las órdenes que se hacían en el tabernáculo de reunión, dice aquí, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué quiero decir? Que lo que se hacía en el tabernáculo de reunión eran de alguna manera sombra, figura, bosquejo, copia, similitud de lo que ocurría allá arriba en los cielos. Dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, quiere decir que el tabernáculo de reunión se hizo de acuerdo a un modelo, a un ejemplo que se le mostró en el monte. Pero ese modelo entonces que se hizo aquí en la tierra, pues es sombra y figura de un tabernáculo celeste. De hecho, Hebreos 9:23 dice, vamos a leer Hebreos 9:23 dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cuando hablamos de las representaciones de las cosas de los cielos, la palabra representación literalmente se traduce también copia. Por lo tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, las representaciones de los usos del templo que se hacían en la tierra, pues son sombra y figura de lo que sucede en los cielos. Las que hay aquí en la tierra, cuando se hicieron el tabernáculo de Moisés, pues era una representación, era una copia en chiquito, era un ejemplo de lo que sucedía en los cielos. Ahora, hago énfasis en Hebreos 9:23 y lo voy a volver a leer. Por tanto, fue necesario que las representaciones o las copias de las cosas, hago énfasis, de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué hago énfasis en la palabra cosas en los cielos? Porque si usted recuerda la definición de hueste, cuando dice que después de que Dios terminó todas las cosas, que Dios terminó en el día sexto el proceso creacional, dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Aquí está, la palabra hueste, sabá, significa masa de personas o cosas, o figurativamente cosas especialmente organizadas para la guerra. Entonces, esto es interesante porque la palabra cosa también implica un grupo de personas, de seres, de entidades que tuvieron que ser reparadas, restauradas, arregladas. Pero lo que voy, que lo que ocurrió en el entorno del tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión era una copia, una representación en pequeño
de un tabernáculo de los cielos, porque las cosas de la tierra, lo que sucedió en la tierra, en el tabernáculo, eran ejemplo en chiquito, en pequeño, copia en miniatura, representación del tabernáculo o de las cosas de los cielos. Eran una representación de los cielos. Entonces, esto quiere decir que así como se hizo un tabernáculo en la tierra, pues ese fue un modelo en pequeño de un tabernáculo de los cielos, un templo en los cielos, porque lo que se hacía en la tierra era representación en pequeño, sombra y figura, bosquejo de un tabernáculo celeste. Entonces, de alguna manera, todas las ordenanzas, todo lo que se hizo en el tabernáculo de la tierra, en el que se dio órdenes a Moisés, pues eran de alguna manera un ejemplo o representación de las cosas de los cielos. Entonces, esto implica que había un tabernáculo celeste. Bueno, ¿y esto por qué es interesante? Porque en el tabernáculo de la tierra, en el tabernáculo de la tierra, había un corporativo, un cuerpo de seguridad, una que se le llamaba las mujeres de la milicia sagrada, en torno del tabernáculo de la tierra, alrededor del tabernáculo terrestre. Entonces, esto abre el camino, pues que también en el tabernáculo celeste, en el tabernáculo de los cielos, pues había un cuerpo de seguridad femenino de las mujeres de la milicia sagrada, pero en este caso ya son celestes. Celestes. Pues de alguna manera, similar a lo que ocurrió en la tierra, si las mujeres de la milicia sagrada terrestres, valga la expresión, se corrompieron con los hijos de Eli, pues nada diferente a lo que pudo haber ocurrido con estas mujeres de la milicia sagrada celestes, los que también se corrompieron. Y tan se corrompieron como otros seres, pues que algo provocó el arreglo y el desorden del universo y después de la tierra. Ahora, porque Dios no hizo la tierra desordenada, sino la hizo ordenada para que fuese habitada, y por eso Dios la tuvo que componer. Pero entonces aquí, dentro de los muchos, muchos, muchos seres de los cielos, pues vemos que hay muchos seres que se corrompen. Ahora, fíjese, Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Otra vez, todas las cosas. Cosas que en el principio tienen que ver con huestes, masa de personas o cosas, que después se deja ver en la definición de Hebreos 9:23, cuando habla que tuvieron que ser purificadas todas las cosas, terrestres y celestes. Y dice Hebreos 3:21, a quien el cielo debe de recibir hasta la restauración de todas las cosas. Pero vamos a ser más específicos en un rato. Pero dice aquí que el cielo debe de recibir. Cuando yo me voy a la palabra recibir en griego, dejomai, aquí está, verbo primario que implica recibir.
que también significa percibir, tomar o aceptar. Aceptar. Y yo quiero usar esa traducción de acuerdo a la palabra griega. La palabra griega, aceptar. Porque entonces yo puedo leer. Y por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe aceptar. A quien el cielo debe de aceptar hasta la restauración de todas las cosas. A quien el cielo debe de aceptar de acuerdo al significado de la palabra dejomai, hasta la restauración de todas las cosas. Porque si lo leemos así, entonces quiere decir que todas las cosas, o hay cosas en los cielos que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, no lo ven con buenos ojos, no lo reciben con agrado, no lo aceptan todos de buena manera. Ajá. Por eso es que el cielo tiene que ser restaurado, la restauración de todas las cosas. Ahora, ¿quiénes son todas las cosas? Colosenses 1:16 es muy claro. Dice aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Repito, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y hay otras versiones que en lugar de poner creado, pone porque en él fueron criadas todas las cosas. Cuando hablamos de crianza, hablamos de educación, hablamos de enseñanza. Bueno, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quiénes son todas las cosas? Las que están en los cielos y también las que están en la tierra, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas en los cielos visibles y hay cosas en los cielos invisibles. Hay cosas en la tierra visibles y hay cosas en la tierra invisibles. Y luego ser más específico, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. O todo ha sido criado por medio de él y para él. Entonces, hay tronos, poderes, autoridades en los cielos visibles. Hay tronos, poderes, autoridades en la tierra visibles. Y de la misma manera hay invisibles tanto en la tierra como en los cielos. Entonces, todas las cosas implica tronos, dominios, poderes y autoridades. En otras palabras, seres de los cielos, entidades de los cielos que tienen gobiernos, que tienen reinos, que tienen potestades, que tienen dominio, que tienen tronos. Ahora, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, entonces ya puedo entender con mejor manera Hechos 3:20-21, porque dice que arrepentidos y convertidos, y él envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de aceptar, de acuerdo a la definición griega de Homai, a quien el cielo debe de aceptar hasta el día de la restauración de todas las cosas, hasta la restauración de los tronos, dominios, poderes y autoridades, visibles e invisibles, que están en los cielos y en la tierra. Hasta la restauración de los tronos, dominios, poderes y autoridades, seres de los cielos. Algunos son visibles, otros son invisibles. Unos están en los cielos, otros están en la tierra. Y eso implica la restauración de todas las cosas. Hay otro versículo que ya no alcancé a poner, porque él habla de la
reconciliación de todas las cosas. Pero él habla de la reconciliación de todas las cosas, tanto de los cielos como la tierra. Pero aquí está claro que habla de tronos, dominios, poderes y autoridades. En otras palabras, seres del universo, seres de la creación, que no reconocen, que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tiene que venir ese ministerio de reconciliación. Colosenses 1:20 dice, este es el que andaba buscando, miren, aquí lo tenía. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, reconciliar todas las cosas. Tronos, dominios, poderes, autoridades, visibles, invisibles, en la tierra y en los cielos. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y entonces, pues todas las cosas son seres de los cielos que no aceptan, no reciben con muy buen gusto, con mucho agrado a nuestro Señor Jesucristo. En esa vastedad, infinitud del universo, pues todos estos seres no reconocen, muchos de ellos no reconocen y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tiene que haber una restauración, una reconciliación. Si yo me voy a Romanos capítulo 8, déjeme leérselo, eso sí no lo tengo, pero se lo voy a leer. Dice aquí, porque el anhelo profundo de la creación, el universo, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción de la libertad, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Entonces, pues aquí está hablando que parte de la creación está sometida a esclavitud. Entonces, pues obviamente que esa parte de la creación, pues seguramente está bajo control de estos tronos, de estos dominios, de estos poderes, de estas autoridades, de estas todas las cosas que no reconocen, que no reciben con agrado, que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente estos son seres, parte de esos seres que en un principio son los que provocaron el desarreglo del universo, la descomposición del universo. Y por lo tanto el universo estaba desolado y vacío, cosa que Dios no lo hizo así. Dios no hizo el universo desolado y vacío, según Isaías 45:18, y por lo cual fue necesario que Dios lo compusiera, que Dios lo arreglara, lo enderezara, lo reparara, lo restableciera. Porque Dios no lo hizo así. Porque hay tronos, hay dominios, hay poderes y hay autoridades que no reciben con agrado, que no aceptan con agrado a nuestro Señor Jesucristo ni al mismo Dios del cielo, y que tienen poder y tienen autoridad que provocaron una descompostura, que al final pues Dios arregló y compuso todo eso. Y por eso dice aquí, y que todavía se necesita arreglar cosas, porque si yo me regreso al Salmo 89:2, dice, porque para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos,
establecerás, la misma palabra kun, arreglarás, compondrás, enderezarás, pero aquí está en tiempo futuro. Pero en los cielos mismos tú arreglarás, compondrás, enderezarás, restablecerás tu fidelidad. Entonces, hay sectores de los cielos que no son fieles a Dios, que no aceptan a Dios, que no lo reciben con agrado. Y dentro de esas multitudes de seres, pues también hay mujeres de la milicia sagrada, entidades femeninas, potestades femeninas que están en los cielos, que están en algunos lugares del universo, que están en contra de Dios, están no están a favor de Dios, que se corrompieron a semejanza de las mujeres de la milicia sagrada, que se corrompieron en la tierra. Entonces, por eso tiene que venir la restauración de todas las cosas, para que reciban, para que acepten y reconozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que haber un ministerio de reconciliación de todas las cosas, con los seres de los cielos, tronos, dominios, poderes, autoridades, con los seres de la tierra, tronos, dominios, poderes, autoridades, visibles o invisibles. Ahora, Efesios 1:20 dice, voy a leer un poquito antes a 1:20 para ver el contexto. Déjeme buscarlo aquí. Voy a leer desde el 18. Dice aquí, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces ponen a Cristo en los lugares celestiales. Y vea lo que dice. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún también en el venidero. La palabra siglo también se puede traducir universo, eón. Entonces, sobre todo principado, Cristo, Dios sentó a la diestra a Cristo en los lugares celestiales, en la diestra de Dios, y lo puso sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta era, no solo en esta creación, no solo en este universo, sino también en el que viene. Y sometió todas las cosas, ahí está otra vez, todas las cosas, dígase tronos, dominios, poderes, autoridades, de acuerdo a lo que dice Colosenses 1:16, que en Efesios 1:21 les llama también principados, potestades, potencias y señoríos. Y sometió todas las cosas, y esto es lo bonito, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es tremendo. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quiénes son todas las cosas? Tronos, dominios, poderes y autoridades, principados, potestades, potencias y señoríos. Esos son todas las cosas.
Esos que no reciben, que no reconocen, que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, a quien pone por cabeza de ellos es a la iglesia. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, al final de los tiempos, ¿quién va a ser la cabeza de todas las cosas? La iglesia de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia de Cristo? Nuestro Señor Jesucristo. Pero a nuestro Señor Jesucristo le plació, le place poner por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, quien va a ser cabeza de todas las cosas es la iglesia. Tronos, dominios, poderes, autoridades, principados, potestades, potencias, señoríos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice la Escritura que nosotros habremos de juzgar ángeles. Porque obviamente dentro de estos ángeles, pues ahí también hay tronos, poderes, dominios, señoríos, autoridades. Que ahorita no tenemos esa capacidad, es cierto, no tenemos esa capacidad. Tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de una iglesia madura, de un varón perfecto, en plena madurez. O sea, vamos de gloria en gloria, de peso en peso, vamos madurando, vamos creciendo, pero al final de los tiempos, conforme vayamos madurando, vayamos creciendo, y cuando lleguemos a los cielos, porque allí en los cielos vamos a seguir un proceso de maduración todavía en los cielos, esto no termina en la tierra, en los cielos vamos a seguir madurando y creciendo, entonces va a llegar un momento en que vamos a ser sobre de todas las cosas, y más todavía cuando seamos la novia esposa del Cordero, porque vamos a reinar y a gobernar conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo, Él como nuestro esposo y la iglesia como su esposa. Y entonces obviamente que cuando la iglesia sea esposa de Cristo, pues gobierna y va a ser sobre de todas las cosas, tronos, dominios, poderes, autoridades, señoríos, potestades, potencias, principados, etcétera, etcétera. Y no nada más en este siglo o en este universo, sino en el siglo o en el universo que viene. Pero muchos de estos seres que están a disgusto, que están molestos, que están enojados, pues más enojados con nosotros, porque a nosotros nos escogió, porque dice la Escritura que Dios tomó de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar al orgulloso y a lo fuerte, porque obviamente nosotros comparados con estos señoríos, poderes y autoridades, pues somos débiles, somos aparentemente insignificantes, pero estos que son orgullosos y fuertes, que son potestades grandísimas, pues nosotros, a Dios nos toma a nosotros para avergonzar a esas potestades, a esos principados, a esos señoríos, a esos dominios, a esos tronos. Dios tomó de lo débil, de lo vil, de lo despreciable, para avergonzar al orgulloso y a lo fuerte. Y Dios puso por cabeza a la iglesia sobre de todas las cosas, sobre estas potestades y estos reinos, que desde un principio causaron problema cuando Dios estaba en el principio de la creación del universo. Que provocaron desórdenes, que provocaron mítines, que provocaron rebeliones, que provocaron pugnas, por lo cual Dios tuvo que hacer un proceso de restauración del universo, de reparación del universo, que después eso se extendió a la tierra, porque también ahí metieron mano. También ahí metieron mano estas potestades, estos tronos, estos dominios, y e hicieron un desorden y desarreglo en la tierra. Y por eso la creación está sujeta a esclavitud, porque hay sectores de la creación que están esclavizados. ¿Y cómo vamos a llegar a la creación? Pues cuando ya no estemos en este cuerpo de carne y hueso, pero cuando ya estemos en un cuerpo celeste, tranquilamente vamos a poder ir a la creación, a liberar a esos sectores de la creación que están bajo esclavitud, bajo el control de estos dominios, poderes y autoridades. Amén.
Amén.